Bueno, básicamente ayer Juan Lobato salió a dar todas las explicaciones en las cuales su padre no está involucrado, ¿no? Independientemente de esto, nosotros no hablamos del hermano de Ayuso por ser el hermano de Ayuso. Nosotros hablamos del hermano de Ayuso porque es un comisionista, porque es una persona que se ha llevado una mordida. Y entonces, la gente que se lleva mordidas tiene que ser dirimida en una asamblea y nosotros tenemos el derecho a decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que por qué su hermano se ha llevado una mordida. Y no tiene nada que ver, o sea, que yo no tengo ningún interés en la familia de la señora Ayuso, ni muchísimo menos. Es más, la defensa me parece bastante vil, ¿no? Decir que todos los hermanos de todos nosotros, a mí también me ha metido en ese saco, todos los hermanos, todos los padres, todos los parientes, intentar hacer como que somos todos iguales. No, no somos todos iguales. Aquí hay un hermano de una presidenta que en plena pandemia, cuando lo estábamos pasando mal, se ha llevado una mordida de 280.000 euros. Y ese es el hermano de la presidenta, no es el hermano del señor Laschetti, no es el hermano del señor Feijóo, no es el hermano de ninguno de los del Consejo de Gobierno de Madrid, es el hermano de la señora Ayuso. Y su defensa, insisto, responde a un manual que consiste en hacerse la víctima, decir que esto es una cacería y considerar que todos somos iguales. No somos todos iguales, aquí hay una comisión cracia y está en la sede del Partido Popular.